no tiene ni puta gracia. Buenos días, dormilona. ¿Todo bien? Sí. ¿Es Marta? Sí, me preguntaba cómo iba todo. ¿Y cómo va todo? Ya verás, como a partir de ahora todo irá bien. Sí, hay una frase que odio, es todo irá bien. En mi lista de frases odiadas, esa es la segunda. ¿Y cuál es la primera? Si luchas por lo que quieras, lo conseguirás. Alba, hay que tener paciencia. Esa es la tercera. Guardamos las maletas y después meto el coche en el garaje. Cotillas. ¿Qué pasa? No, nada. Pues venga, vamos. Cosas. Pusiste tu nombre en las cajas, como te dije. Mierda. Bueno, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Y me dejas aquí con todo el marrón? Es que tengo que hacer la inscripción. Esta caja es tuya, ¿no? ¿Queda muy bien? Es de mamá. Como siempre me la ponía, me la acabo regalando. Oye, ¿y esto? Y el fin de la suerte. Como de pequeña tenía miedo, pues dormía con él para que me protegiera. Me encantan los delfines. Alba, solo son unos meses. 7. Ya verás que en cuanto te des cuenta volverás a estar con tus padres. Además, vivir una temporada con tu tío favorito tampoco está tan mal, ¿no? Hombre, es que eres mi único tío. Mucha competencia no tienes. Venga, te acompaño al instituto. Tío, creo que aquí serás más útil. ¿Qué morro tienes? Chao, tío favorito. Chao. Photos. I don't like your face.
Perdón. ¿Cristina? No, soy Alba. ¿Me puede decir dónde está la secretaría? ¿La secretaría? Sí, tengo que matricularme. Sí. Perdona, giras a la izquierda, después de los lavabos, la puerta del fondo. Gracias. ¿Qué? ¿Ya te has metido otra vez los dedos? ¿No te lavas las manos? Qué pena me das. Qué mala cara. Podrías maquillarte un poco. Aunque lo tuyo tiene poco arreglo. ¿Pasa algo? Tienes que firmar aquí. Y no te olvides de poner la fecha. Vale. ¿Acabas de llegar? Uh-huh. Yo también llevo poco tiempo en Sotocruz. Oye, la gente aquí es un poco rara, ¿no? Hay de todo. Ya verás. Gracias. Alba. Porque te llamas Alba, ¿verdad? Uh-huh. Hola. Hola. Soy Alberto Blasco, el jefe de estudios. ¿Puedes venir conmigo un momento, por favor? Sí. Alba, te presento a la sargento Lara, de la Guardia Civil. ¿Ha pasado algo? No, tranquila. Os dejo solas. ¿Puedo hacerte un par de preguntas? ¿Sobre qué? Es que no entiendo nada. Siéntate, por favor. ¿Podrías confirmarme tu nombre y apellidos? Alba Ruiz Alonso. ¿Quiere ver mi DNI? Sí. Yo también soy Piscis. Qué bien. ¿Y siempre interrogan a los nuevos de este pueblo? No, es solo un trámite. ¿Cuándo te has mudado a Sotocruz? Hoy mismo. ¿Con tus padres? Con mi tío Miguel. Es el hermano de mi madre. Mis padres viven en Auckland. Se trasladaron a Nueva Zelanda por motivos de trabajo hace un mes. Y yo me iré con ellos cuando termine el curso. ¿Y por qué te has cambiado de instituto con el curso empezado? ¿Profesor Blasco? Sí, usted debe ser... Miguel Alonso, el tío de Alba. ¿Hay algún problema con mi sobrina? No, en principio todavía no. Es que espera que los haya. Será mejor que pase, le están esperando. Buenos días. Adelante. ¿Podrías esperarnos fuera?
Es Cristina Romero. Desapareció en marzo y nadie sabe dónde está ni qué le pasó. Alberto, tienes una llamada. Sí, voy. Tú no sabes cómo miraba la gente. Es que es igual que yo. Dicen que todos tenemos un doble en alguna parte, ¿no? Y justo mi doble tiene que estar muerta, vivir en este pueblo de mierda e ir también a mi mismo instituto. En serio, no es mucha casualidad. Sí, lo es. ¿Pero qué más puede ser? Dime la cena, anda. En un par de semanas tendrás tu pandilla. Ya lo verás. ¿Mi pandilla? Hablas como una abuela, en serio. Es que flipas. Que voy a ser la friki, que es que me van a machacar, que es que te lo digo en serio, que yo no puedo pasar por eso. Para. Lo que tienes que hacer es darles una oportunidad. Lo más importante, dártela a ti. Me piro a la cama. Hemos puesto todos los medios técnicos y humanos necesarios para descubrir su paradero. ¿Ya han descubierto algo? Por ahora no podemos hablar de ningún sospechoso ni dar más detalles de la investigación. Hemos activado un servicio de apoyo psicológico para todos los alumnos y alumnas que lo necesiten.
con información sobre Chris. Me llamo Rafa. Nos vimos ayer en el instituto. Eras uno de los mirones, ¿no? Por lo menos yo no te hice ninguna foto. ¿Vamos al instituto? Que no, de verdad, que no, que te lo imaginarías. Que es imposible que hubiera alguien en la ventana. Además, la madre de Cristina y el hermano se fueron de casa antes del verano. No han vuelto. ¿Estás seguro? ¿Que sí? Pues te juro que yo ayer vi a alguien en una ventana. Que no, es imposible que lo imaginarías. ¿Y por qué se mudaron? No sé, demasiado recuerdo, supongo. Ya. Bueno, y cuéntame. ¿Qué hacías robando la correspondencia de su casa? Yo no estaba robando, simplemente he cogido un papel del suelo. Era publicidad. ¿No contestas? No, es que era publicidad. Ya. Oye, ¿cómo es que empiezas el curso tan tarde? Es una historia muy larga. No fumo. ¿No? Chris fumaba como un carretero. ¿Eras amigo suyo? Bueno, sí, la conocía. ¿Y cómo era? No sé, una chica normal. Pues tan normal no sería si había gente que la odiaba. Si es tu novia, mejor que contestes. Sí. Hombre, por fin. ¿No has visto mis mensajes? Digo que llevo media hora esperándote en la calle. ¿Dónde estás? Bueno, tía, cálmate. Un despiste lo tiene cualquiera. Que me calme, que me van a volver a poner otra falta por tu culpa. ¿Dónde estás? Pero que estamos llegando ya a la calle de la estación. ¿Estamos? No, que estoy. He dicho que estoy, Nerea. Pues ya estás dando media vuelta. Quedamos en 5 en la plaza del mercado. Mira que eres capullo, tío. Será mejor que vayas. Sí, ¿no? Oye, una cosa, ¿qué eres, de ciencias o humanidades? Ciencias. Pues mira, mañana hay un trabajo de medio ambiente. Qué coñazo, ¿no? Pues sí, la verdad. Pero bueno, que como lo haremos en grupos, pues nos haremos unas risas. Bueno, que eso, que si quieres te puedes apuntar al nuestro. Gracias. ¿Quién viene? No me jodas. ¿Vas al instituto? Soy Alba. Yo Rocío. Él es Hugo. Oye, os juro que no soy Cristina. No tengo nada que ver con ella. Espero que una aparezca otra. ¿Os imagináis que hubiera docenas de clones como yo? Venga, vamos. ¿Y qué es eso del trabajo del medio ambiente? ¿Cómo te has enterado del trabajo? Pues me lo ha comentado Rafa. ¿Qué pasó? Cuidado con él. Rafa va de guay, pero no lo es. Es un capullo. Eso le ha llamado a su novia. ¿Y esa? Olvidó pasar a buscarla esta mañana a su casa. ¿Quién es su novia? Nerea. Rafa era el novio de Chris.
y en cuanto desapareció enseguida empezó con esa pija. Y eso que Nerea y Chris eran íntimas. Y tan rápido se olvidó de ella. Tal cual. Yo no sería capaz, desde luego. Si quieres a alguien de verdad, no puedes hacer eso. Oye, Alba, si no tienes grupo para el trabajo, puedes hacerlo con nosotros. Si quieres, ¿eh? Pues es que Rafa también lo ha dicho. Vaya. Se nos han adelantado. ¿Qué esperabas? Es carne fresca. En fin, tú verás con quién vas. No me lo pensaré. El aula es esa. Ahora voy. Os veo dentro. Vamos tarde, chicos. Venga, por favor. Tú siéntate ahí, si quieres. Os recuerdo que mañana tenemos la salida al campo. Así que si alguien quiere cambiar de grupo, ahora es el momento. Tú, como has llegado a la última, pues ya nos dices con quién quieres ir. ¿Por qué no viniste ayer a hablar conmigo, Chris? No soy Chris. Tienes que darme esas fotos. ¿Pero qué fotos? ¿Empezamos o qué? ¡Nos van a dar las uvas! Sí, ya vamos. Deja de jugar conmigo, ¿lo entiendes? Os recuerdo que para el informe geomorfológico nos interesan cuatro factores. El clima, el relieve, la litología y la vegetación. A mí es que el rollo de la geología me da una pereza que no veas. Pues vaya fichaje que has hecho, tío. Se suponía que la nueva era lista. Me llamo Alba. Y sí, me quedan muchas cosas por saber. Y no son solo de geología. ¿Qué quieres decir? Tengo un problema. ¿Solo uno? ¿Siempre tienes que ir de lista? A ver, ¿cuál es tu problema? Todos os pensáis que soy Chris. No lo soy. Necesito conocer más cosas sobre ella. Blasco me ha pedido que le devuelva unas fotos. ¿Sabéis algo? Vamos, que sí. ¿Sabéis algo? Blasco iba detrás de Chris. Chris nos pidió que les hiciéramos unas fotos. Así la dejaría en paz. Pero Chris tenía novio. Bueno... ¿Pero esto qué es? ¿Un programa de corazón? ¿Vamos? Que no quiero suspender este trabajo. ¿Y este árbol cuál es? Ni puta idea. Y las únicas plantas que conozco son las que se pueden fumar. Ni idea. Pero podemos pedir ayuda. Antes muerta. ¿Qué haces? Ver si lo estáis haciendo bien. Es nuestro trabajo. Pero no me gustaría que os suspendieran. Que bastante tenéis ya con lo vuestro. Devuélvemelo, por favor. No me da la gana. ¿Algún problema? Déjalo, tía. Volvemos a empezar y lo apuntamos en el tuyo. Tema resuelto. Lo lees y nos dices qué tenemos que hacer. Mejor lo leís tú y tu novio. Yo me piro.
Eres valiente. Pocos se atreven a hacer lo que les has hecho a Nera y a Rafa. Tal vez por eso siempre hacen lo que les da la gana. Oye, Blasco siempre está en borde. No digas eso. Desde lo de Chris ha cambiado. Estaban liados. Eso es una leyenda urbana. Blasco no haría nunca eso. Él no es así. Seguro que fue cosa de Cristina. ¿Y por qué lo haría? Blasco la suspendió. Seguro que ella le amenazó con decirle a todo el mundo que estaban juntos, aunque fuera mentira. Chris era capaz de cualquier cosa. Era. Tú también piensas que está muerta. Bueno, es una forma de hablar. Pero vamos, en las series de poli siempre dicen que el desaparecido no vuelve en 24 horas. Chungo. Y aquí han pasado meses. Ayer encontré un papel sobre la desaparición de Chris. Alguien había apuntado a mano que tenía información en teléfono. Bueno, ya hemos acabado. Tenemos que irnos. ¿Te esperamos? No, y tirando. ¿Puedes saber dónde estabas? Venga, anda, vamos. Vaya susto nos has dado, Alba. No, tampoco ha sido para tanto. Ha sido solo unos minutos. ¿Unos minutos? Alba, llevamos buscándote más de una hora. ¿Se sabe dónde desapareció Chris? ¿Por qué lo preguntas? Por esto. Es que no me habéis oído. No retraséis. ¿Qué pasa, Alba? ¿Y si la mató él? ¿Pero qué dices? Tú misma dijiste que tenía problemas con Chris. Si le estaba chantajeando... Blasco tenía motivos para quitarla de en medio. ¡Qué manía! Tía, que te meten en la cárcel por tener un rollo con una menor. ¡Que no se enrollaron! En estos temas primero te detienen y luego te preguntan. ¿Qué te pasa? Nada. ¿A ti te gusta Blasco? No. No. Para nada, es un viejo. Venga, tía, que a mí me lo puedes contar. Además, Blasco para la edad que tiene está bien. No somos amigas. ¿Qué te han dicho? Está reunida y han llamado a tu tío. ¿Y eso?
No sé, pero me quedo hasta que llegue. No, no, tía, no te preocupes, en serio. Que sí, que me quedo contigo. No hace falta, de verdad. ¿Seguro? Uh-huh. Vale, me voy. Luego me cuentas. Vale. Parece que hay restos de sangre. Lo enviaremos al laboratorio. Alba, necesito que me indiques exactamente el lugar donde encontraste la pulsera. Según tu declaración, estabas cerca de la papelera. Ven. ¿Qué papelera? La fábrica de papel. Ah, sí. Estaba por aquí. Otra cosa. Ayer encontré un aviso por la desaparición de Cristina. Alguien apuntó un número de teléfono y creo que sé quién es. Sí, y yo también. Se trata de Hugo Molina, un compañero de Cristina. Alguien anotó su número para que todo el mundo le llamase. Se trata de una broma pesada. ¿Una broma? Pues no le ve la gracia, la verdad. El pobre chico se pasó 3 semanas con el móvil apagado. No lo dejaban en paz. ¿Alguna cosa más, Alba? No. Gracias por la colaboración. Muchas gracias. Lo importante es descubrir la verdad. ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Carmen! 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 ¡Carmen, espera! ¡Carmen! ¡Carmen, no es tu hija! ¡Claro que es Cris! ¡Soy mamá! ¡No me reconoces! ¡Mamá, no me reconoces! ¿Quién es Sune? ¿Quién es usted? ¿Qué hace con mi hija? ¿Quién es usted? ¡Carmen! ¡Dame a mi hija! ¡Cristina! ¡Escucha! ¡Cristina! 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 Sí. Es de mi hija. Gracias, Carmen. ¿Dónde encontraron la pulsera? ¿Estaba donde la chaqueta? No te lo puedo decir. Sé que todo esto es muy duro para... No, no lo sabe. Esa niña... Es como mi Cris. Seguro que no es ella. Sí. Parece imposible, lo sé, pero... ¿Han analizado las huellas? Sí, hemos hecho todas las comprobaciones. No es Cristina. Pobre mujer. Cómo me miraba. Es normal. Pensaba que era su hija. Y es normal que yo sea igual que ella. Dicen que todos tenemos... Todos tenemos un doble, ya. Pero una puede estar en Islandia y otra en Albacete. Yo tengo a mi doble en la casa de enfrente. Bueno, tenía, porque está muerta. No, no se sabe si está muerta. Si no estuviera, ya habría vuelto con su familia. O habría dado señales de vida, pero es que parece que nadie quiere aceptarlo. Sí, Alba, de acuerdo, sí, es lo más probable. Pero no sé, yo creo que nunca hay que perder la esperanza. Eso va si se lo cuentas a su madre. Al menos alguien la echa de menos. Claro que la echan de menos. Todos la echan de menos. Su novio lo ha olvidado muy pronto, y su mejor amiga también. En el instituto había gente que la odiaba. Es como si esa chica fuera un monstruo. Hasta la peor persona tiene algo bueno. Hay algo más, ¿verdad? Tengo pesadillas. Y creo que me aparecen ellas. ¿Y por qué no me lo habías contado? Pues para que no pensaras que me estoy volviendo loca. Yo nunca pensaría eso. Y menos después de...
después de todo lo que pasó. ¿Sabes? Me han dicho que en el pueblo hay una heladería estupenda. Y si no recuerdo mal, tu helado favorito es el de pistacho. Mira, hacemos una cosa. Voy a por el helado y después llamamos a tus padres, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Gracias. ¿Problemas? Muchos. Encontramos la chaqueta de Cristina aquí. Y la pulsera ha aparecido aquí. Demasiada distancia. Ya ha pasado mucho tiempo para tener esperanzas. Esto supone que hay alguien detrás de todo esto. Y nos quiere confundir. Soy Dani, el hermano de Cristina. ¿Qué quieres? Tenemos que hablar, es importante. Dime. Aquí no, vamos a mi casa. Escucha, no quiero que te pase lo mismo que a mi hermana. Es solo cruzar la calle. Es Cris de pequeña. Le encantaba columpiarse. Es por aquí. Vamos con cuidado para no despertar a mi madre, ¿vale? ¿Os habéis vuelto a mudar a Santa Cruz? Sí, queremos estar cerca por si hay novedades con la nueva pista. Aunque no tengo mucha esperanza. Solo quiero que el que lo ha hecho lo pague. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Es el cuarto de mi hermana. ¿Puedo entrar?
¿Te pasa algo? No. Era buena chica. No todos pensaban lo mismo. Bueno, desde la separación de mis padres estaba un poco borde. Lo pasó muy mal. Pero era una hermana estupenda. No eres ella, de verdad. Dani, ¿has ido a la farmacia? ¡Sí, mamá! Voy a darle esto, espérame aquí. ¿Es esto de lo que querías hablarme? Sé quién la mató, fue Rafa. No puede ser. Sí, sí puede ser. Él es un cabronazo y lo conozco muy bien. No podía soportar que Chris lo dejase. Además, fue el último que estuvo con ella. ¿Tienes pruebas? Alba, escúchame, tienes que creerme, por favor. Tengo que irme. ¡Alba! ¡Alba! ¡Alba, escúchame! No te acerques, ¿eh? Alba, ¿pasa algo? Te metas en tus asuntos, te estoy diciendo. ¿Me meto donde me sale de los huevos? Para con mi hermana también hiciste lo que te salió de los huevos. Mira, chaval, no te pases ni un pelo. Que no te acerques, bueno, ya está te bien. Estoy diciendo. No te vuelvas a acercar, Alba. ¿Me escuchas? ¡Que paréis ya! ¿Qué coño haces? ¿Ahora qué lo haces? ¡Que me digas dónde está mi hermana! ¿Qué has hecho con mi hermana? ¿Ahora qué? ¡Fuera! ¿Qué? ¿Dónde está mi hermana? ¡Por favor! ¡Que me digas! ¡Fuera! ¡Que me digas! ¡Que me está pasando aquí! ¡Que me digas! ¿Qué hiciste con mi hermana? ¡No me vuelves a tocar! ¡Me disparo otra vez! ¡Eres un mierda! ¡Id para casa! ¡Ya me quedo yo con él! ¡Puto loco! ¿Estás bien? ¿Crees que esto va a ayudar a tu madre? ¿Cómo está? Mal. Le he dado unos medicamentos que le recetaron y está dormida. Venga, vamos a dar una vuelta, ¿eh? Si te calmas. Oye, siento lo que ha pasado. No te preocupes, no pasa nada. Oye, pues me puedo quedar así. Así estaría maquillado ya para la fiesta. ¿De qué fiesta hablas? La de Halloween. La está organizando Nerea. Y, bueno, venía a invitarte. ¿Me podrías haber llamado por teléfono? Ya, bueno, pero no... No sé, prefería verte y... No tengo ganas de fiesta. Venga, ver todo el mundo. ¿Rocío y Hugo también? No creo. Pues si ellos no van, yo tampoco. ¿En serio? Bueno, si lo tienes tan claro... Espera. Hay que cerrar la herida. No. Pasó. Cobarde. De cobarde nada. No sé si te acuerdas, pero salí a defenderte. Yo me sé defender sola. Además, no me estaba haciendo nada. Alba, que ese tío es un enfermo. Ha perdido a su hermana. Pero que tiene un orden de alejamiento. Me reventó una botella de cristal en la cabeza. Está obsesionado con que maté a Chris.
Y ni siquiera la vi esa noche. Pues él dice lo contrario. A ver, pero ¿tú crees que la Guardia Civil me hubiera dejado libre? Si eso fuera cierto. Estuve toda la noche con... Nerea. Porque parece que pronto te olvidaste de tu novia. Rafa, me mentiste. Me dijiste que solo eras conocidos. Es que no sé, me quedé pillado. Alba, piensa que acabo de conocerte y sois iguales. No sé. Lo siento. Venga, anda, siéntate, que te pongo los puntos. Yo quería mucho a Chris. Fue muy duro para mí. Nerea, pues, me ayudó mucho. Pero cuando... ¡Ah! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cuándo qué? Cuando te vi. Sentí algo que nunca había sentido. Te pongo otro. Perfecto. Dime la verdad. ¿Tú también sentiste algo? ¿Necesitáis algo más? No, no, no hace falta. Ahora bajamos. Vale. No podemos hacer mucho ruido. Tranquilo. Oye, que muchas gracias por los primeros auxilios. Has sido un buen paciente. Acuérdate de la fiesta, ¿vale? Nunca aceptas un no por respuesta. Sí, sargento Lara. Ya, ya lo sé, perdona. Es que tengo que hablar contigo. Sí. Vale. Vale, gracias.
¿Qué haces aquí? ¿Puedo hablar contigo un momento? Tengo prisa. He quedado en mi casa. ¿Puedo ir contigo? Si no queda otro remedio. ¿Tú dirás? Quiero que vengas a mi fiesta. Pero Rafa me ha dicho que si Hugo y Rocío no vienen, tú tampoco. Vaya. Parece que tu novio te lo cuenta todo. Por eso he venido a verte. Porque quiero que los invites tú. ¿Yo? Si luego yo no vendrán. No me extraña. Por eso necesito tu ayuda. Esto tiene que acabar de una vez. Han sido unos meses muy duros. Y lo hemos pasado muy mal. No es peor que otros. Yo he hecho cosas de las que no me siento orgullosa. Ayúdame. Por favor. Ni de coña. Tú sabes las putadas que nos han hecho. Hugo, por favor. Mira, tú haz lo que quieras. Pero con nosotros no cuentes. Por lo menos conmigo. Hugo, espera. Tía, ¿qué le pasa? No lo sabes. No, ¿el qué? Hugo estaba colado por Chris. Cuando ella se enteró, quiso reírse de él. ¿Qué hizo? Le dijo que también le gustaba, que le parecía un chico interesante y especial. Y se citó con él en el parque. ¡Pero bueno! ¿Qué pasa? ¿Quién está esperando? A nadie. ¿Qué? ¿No? No, a nadie. ¿No, seguro? Que no, que no. A mi novia. ¿Que no está esperando a tu novia? ¿Qué? Sí. Ya, ven, ven, ven. Te van a explicar una cosita aquí, yo creo. ¿Eh? Mira. No, no, ¡eh, eh, eh! Relax, mira, te voy a contar algo serio. ¿Qué pasa aquí ahora mismo? ¡Venga! Soy una mierda. No, que no te escuche, espera, dile otra vez, que no te he escuchado. ¡Que soy una mierda! ¡Oh, no! ¡Que soy una mierda! El vídeo ruló por todo el instituto. Hugo se intentó suicidar con un bote de pastillas. Estuvo mucho tiempo sin venir a clase. Chris nos hacía la vida imposible. Como ahora hace Nerea. Mira, Rocío, yo he tenido que cambiar de instituto porque también me hacían la vida imposible. Y me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque tenía que haberme quedado ahí, arreglar mis problemas, en vez de huir. Eso es muy fácil de decir. Lo sé, pero es el momento de arreglar las cosas. Debéis confiar. Yo sé que lo estáis pasando muy mal, pero seguro que todo va a ser distinto. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. La que Chris no tuvo. No sé qué hacer. Yo voy a ir a la fiesta. Solo entraré si vosotros venís. Creo que esta noche todo va a cambiar. Wow. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿A qué acojona? Lo que acojona es tu vocabulario. Como se enteren tus padres de lo mal que hablas, me matan. Espera, que esto está mal. A ver. Pues, ¿sabes que apenas pienso en mis padres? Ya te dije que te adaptarías rápido. No, pero quiero decir que tengo que mirar una foto para acordarme de ellos. Es como si no tuviera memoria. Bueno, no te preocupes por los fallos de memoria. El médico dijo que era normal después de... ¿Tomarme las pastillas? Sí. Pero es que no recuerdo ni siquiera eso. Bueno, venga, no le des más vueltas. Pásatelo bien. Y no hagas tonterías. Listo. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Te estaba esperando para acompañarte.
¿Y Rocío? Ahora voy a buscarla. Es de la familia Adams. Joder, vas de muerte. Muy gracioso. Que no es de coña. Siento si te lo ha parecido. Bueno, y que también siente lo que te hicimos Chris y yo. De verdad. Bueno, os esperamos allí. Y en serio que me alegro un montón de que vengáis. Gracias por pedir perdón. Nada, es lo que tocaba. Nerea tiene razón. Hoy empieza una nueva era. Y habrá que celebrarlo. Pues sí. ¿Quieres una? Que son de puta madre, te lo juro. Ey, que me las ha pasado mi hermano. Son de confianza. Tengas miedo. No te va a pasar nada. Mejor que no. La última vez que me tomé una no me siento del todo bien. No me merece la pena. Ni como quieras. Venga, vamos. ¿Y tú? No. Si tú no te la tomas, yo tampoco. No me merece la pena. ¿Puedo hablar un minuto con usted? Sí, sí, adelante. Gracias. Podía haber denunciado a mi hijo. Y con la orden de alejamiento que tiene con Rafa, ahora mismo podía estar en la cárcel. Eso ya hubiera sido demasiado para mí. Hablar arregla muchos problemas. Es como si toda esa ira que tenía hubiera desaparecido. Eso es mérito de Dani, se lo aseguro. Mire, todos tenemos dentro algo bueno y algo malo. Solo es cuestión de prestar atención a lo bueno. De hacer ver que todo tiene solución. Mucho que nos duela la vida. Para tener esperanzas que no serán realidad. No,
para seguir viviendo. Para poder dar lo mejor a su hijo. Y a usted misma. Para tener paz. Yo nunca encontraré la paz. Jamás hay que decir nunca. ¡Oye, Alba! Tenía razón, ha sido buena idea venir. ¿Merecía la pena, sí o no? Sí. ¿Brindamos? Claro. Oye, ¿tienes un minuto? Quiero hablar contigo. Claro. Es un montaje. Estás metido en un buen lío. Y encima estás acosando a Alba. ¿Qué es Cristina? No lo es. Las pruebas así lo indican. ¿Y entonces quién coño es? ¿Su doble? Que esto es muy raro, sargento, por favor. Lo sé, pero yo solo puedo actuar según las pruebas. Y esta lo es. Explícate. A ver. Es imposible que yo hiciera nada ni con Cristina ni con ninguna otra chica. ¿Por qué? Soy gay. ¿Vale? Soy gay. ¿Quieres mirar mi agenda? ¿Quieres hablar con mi novio? Sí, dime. No, ve tú, yo ya he terminado mi turno. Parece que alguien está haciendo una fiesta por encima de sus posibilidades. Odio Halloween. Antes te ponían Don Juan Tenorio en la tele y a dormir. ¿Qué vas a hacer conmigo? Estas fotos vas a tener que explicárselas al juez. De momento, deja en paz a Alba. Como que, no sé, me siento mucho mejor después de haberme disculpado. Has demostrado mucho con lo que has hecho. La verdad es que no sé por qué hacía esas cosas. Alba, pero desde que has llegado aquí, yo he cambiado. Creo que tendríamos que ir. No sé a quién iría. Iría me da igual. Silencio, que esto os va a encantar. La película que va a cambiar la historia de nuestro cine. La dura adolescencia o cómo ser una patética que te cagas. Ese título me gusta más. ¿Sabes algo? Ni puta idea. ¿Por qué lloras? No llores. ¿Qué pasa? ¿No quieres comer? Patética. Nerea, mira, la Guardia Civil. Vaya, justo en el mejor momento. ¡No sabía nada, os lo juro! ¡Mientes! No eres mejor que ellos. Vamos a tener que terminar la fiesta en otro sitio. Putos vecinos. ¿Qué tal en la papelera? Vamos. ¿Qué? ¿No venís con nosotros? ¡Espera! ¡Alba! ¡Alba! ¿A dónde vas? ¿Ya? ¡Que tengo que ir con ellos! ¡Tengo que ayudarles! Alba, que están enfadados. Déjales. Quédate conmigo. Por favor. Venga, vamos a pasarlo bien. Rafa, ¿pasa algo? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué haces poniendo ese vídeo? ¿Qué te pasa aquí? Es que mate casi de una broma. ¿Qué una broma? ¿Pero qué odio? ¿Estás cambiando por ahí? ¡Alba! ¡Se está llevando mi puta moto! ¿Qué
me da igual, Nerea. Te has pasado un huevo. ¿Dónde está esta tía ahora? No muy lejos. Con la poca gasolina que tenía la moto. Ahí está. ¿Dónde has dejado mi moto? Te voy a partir la cara. ¿Dónde has dejado mi moto? Está ahí, que te tranquilices. Nerea, tía, relájate. A ver, chicas, esto no es una fiesta. Pues venga, vamos a pasárnoslo bien. Ey. Venga. Gilipollas. ¿Puedo pegar por eso? Ay. ¡Hola! ¿Hola? ¿No hay nadie todavía? No, pues yo no espero. Tú, pásame... Has pedido vasos, ¿no? Cuidado, que nos caemos. Hola. Hola, bien por ti. Venga. No llego a tener nadie todavía. ¿Tú qué haces, cervezas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace aquí quién? Ella. ¿Ella? ¿Ella? ¿Quién es ella? ¿No la veis? ¿A quién? A Chris. Déjate broma, Salva. Que está aquí, lo juro. No me pueden ver. ¿Qué quieres de mí? ¿Pero qué estás hablando sola? ¿Y tú qué te has tomado? Estás colgada. ¡Me dejéis en paz! ¿Pero qué está hablando sola? ¿No te das cuenta? Alba, ven, por favor. ¡Alba, para allá! ¿Qué estás haciendo? Alba, Alba, ven. ¿Qué ¡joder! ¿Qué le has hecho? ¡Vamos! ¡Venga, Alba, vamos. Vámonos! ¡Vamos! ¡Un momento! Corred. ¡Alba, vamos! No, ¡corred, vamos. Corred! Yo no soy como tú. Tú hiciste daño a muchísima gente. No eres como yo. Eres yo, Alba. Sígueme. ¡Vamos, no prisa, corred! Chicos, esperad un momento. ¿Qué haces? Hay que volver. No podemos dejar a Alba sola. No vayas. ¡Me dejes! Decir la verdad, que fue un accidente. A lo mejor así algún día puedo volver a dormir. Bueno, de verdad vas a dormir mejor en un reformatorio. Yo no pienso pagar por esa hija de puta. ¡Ayúdame! ¡No! Mira, Rocío, tú tuviste la idea de dejar esa chaqueta en la otra punta del pueblo. ¡No me puedes dejar solo ahora! Ya es demasiado tarde. No deberías de... ¡No le hagas daño! ¿Qué haces, Hugo? ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! Rocío, ¿qué he hecho? ¡Todo esto es culpa tuya, Alba! Porque ellos sí te pueden ver. Porque son las únicas personas que saben que estoy muerta. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué me habéis echado la bebida? Yo soy Chris. Y me matasteis, Hugo. O sea que fuisteis vosotros. ¡No! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Dejadme en paz! Chris. Solamente te queríamos dar un susto para que sufrieras lo mismo que nos harías sufrir. De verdad. Me has hecho mucho daño. ¿Hola? Si esto es una broma, no tiene ni puta gracia. ¡Comida! ¡Comida! ¿Qué se siente cuando se tiene miedo, eh? ¡Come, gilipollas! ¡Que venga! ¡Otra vez! ¡No me sueltes, cabrón! ¿Por qué me has humillado? ¡Otra vez! ¡Chris! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? De verdad, que fue sin querer, que fue un accidente.
¿Pero qué coño ha pasado aquí? Déjales pasar. ¿Es mi hija? Sí. No sabe eso, Rafa. ¿Pero por qué no le detiene? Porque no fue él. Fue Hugo en colaboración con Rocío. Rocío lo ha confesado todo. Necesito verla. Carmen, no te la aconsejo. Me da igual, necesito verla. Más tarde, por favor. Déjales trabajar. De verdad que no me pueden ver. Seguro. Entonces investigará mi desaparición. Nadie recordará nada. Ni de ti ni de mí. ¿Y el colegio? ¿La fiesta donde perdí el sentido? No busques el móvil. Nada ha existido. ¿Y Marta? Ahí la tienes. La secretaria del instituto. Soy Cris. Hice daño a mucha gente. Y no me di cuenta. Pero has vuelto. Y has defendido a los débiles. Has tenido una segunda oportunidad. Y la has aprovechado. Venga, es hora de irnos. Me gustaría despedirme de ella. No te verá. A lo mejor puedes sentirme y saber que estoy en paz. Inténtalo.